Well, hello. How are you? Hello, Everything? hello, teacher. Hi, welcome, welcome. I see your son right there and your daughter. Great, awesome. Hello. Hello, hello, this is hello, teacher. Right, he's digging in his nose. All right, let me see. We will begin here in about 1 minute. Right. Let me get this. Let me see. Two, 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 two. 1, 2, 3. Okay. All right, we got some connecting right now. Welcome, welcome. Hello, Lisette. Hello, Oscar Ramirez. Hello, teacher. Hi, welcome. Daniel. Hello. Argueta. Hello, Hello, Escobar. teacher. Hi. Hello. Hello, teacher. Hi. Let me see. We have Alejandro, Efraín, Trinidad, and Francisco. Hello, Hello, Francisco. teacher. Teacher. I am the class, but right now I'm driving right now. Okay, just stay connected, okay? Okay. You don't have to turn on the camera. All right, let me see. Thank you. All right. Hello, Francisco. Hello, Mr. What happened yesterday? Ya mire que te llamaron aquí hoy, ¿verdad? A las 10 y Yes, algo. yes, I am. Sí. Aquí estoy viendo la etiqueta. All right. All right. Remember that every time you miss, cada vez que faltan, se les pone una etiqueta. Y luego administración automáticamente los notifica a ustedes. Right, so remember. Let me see. Okay, we're going to begin. We will continue. And remember that if you missed class yesterday, Francisco, siempre está la grabación. It's always available. You can always watch it in your. Espero algunos si se preguntan, bueno, ¿dónde lo veo? Where do I see it? En el mismo correo donde les mandaron para entrar a esta clase, ahí está la playlist donde usted puede entrar a YouTube y ver la recording. Right? Every night, cada noche, después que terminamos, yo la descargo y la subo para que esté disponible el siguiente día. Okay, let me see. I'm going to begin. I'm going to take the attendance. Hello, Trinidad. Welcome. I'm going to begin with the attendance. Adela Trinidad González. Present. Okay, thank you. Adrian de Jesús Machado. Okay. Escobar, ¿lo has mirado a él? Así es, teacher, siempre le pregunto, pero no me contestan. Okay, bye. Creo que ya no va a seguir. Okay, great. Alejandro Antonio Ramírez. Present teacher. Okay, thank you. Present teacher. Okay, great. Daniel Ernesto Márquez. Present teacher. All right, great. Gerardo Efraín Mejía.
Present. Okay, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera. Jose David Rivera. Okay, no answer. Jose Santiago Escobar. Present, teacher. Okay, thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Okay, no answer. Marco David Velasquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Okay, no answer. Oscar Edison Coreas. Present, teacher. Thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette Tepaz. Present. Okay, thank you. And we have Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Jessica Beatriz Fuentes. Okay, no answer. Okay. Let me see. 1, 2, 3, 4. Okay. All right. So yesterday we were talking about present continuous, right? The present continuous. Now, can someone así nomás me digan cuál es la estructura del present continuous? Marco. Go ahead, Marco. Subject plus verb be. Verb to be. Verb to be plus verb plus ing. ing. Very good. Plus complement. Plus complement, right? Remember. I. Yes, I. Ayer también. I. ING. So, si no tienen esa estructura, no es present continuous. Okay? If you do not have that structure, it is not present continuous. All right? So, I had some that did very good. I had some that did very good. I had some that had some few mistakes, right? Algunos errores fueron of the copying the sentence. Habían como unos 4 o 5, right? That escribieron algo incorrecto, por lo cual la oración siguió incorrecta, basado a eso, right? Let me see. Module 2, week 2. Day 2. Let me see. So, we are going to see it. Vamos a un repasadito today, just to see the answers. Let me see. And we are going to do some activities on the manual. So here we go. Okay, first thing, what is today's date? Today's date. Juan Francisco Rodriguez. Thursday, July 6th, 2021. Very good, very good. All right, very good. Let me see. Juan José Conrado. Can you activate your microphone, please? Tuesday, July 6th, 2021. Okay. 6th. 6th.
Okay, very good, very good. Anyone else that would like to? Gustavo, teacher. Go ahead, Gustavo. Tuesday. Yes. Tuesday, July 6, 2021. Very good, very good. Much better, much better. Very good. Lisette. Okay, Lisette, yes. Go ahead. Tuesday, July, Tuesday. Tuesday. Okay, very good. Tuesday. All right. Tuesday. Okay, ahora póngale Tuesday. Tuesday. All right. Tuesday. Tuesday. All right. Tuesday, July 6, 2021. Very good. Very good. Much better. Much better. Excellent. Anyone else? Julio. Okay, Julio. Tuesday, July 6, 7, 2021. Okay, una vez más. Tuesday, July 6, 2021. Okay, very good, very good, very good. Yes. Yo, teacher. Okay. Misael. Go ahead, Misael. Tuesday, July 6, 2021. Okay, very good, very good. Excellent. Anyone else? Oscar Anyone? Ramirez. Okay, go ahead, Ramirez. Tuesday, July 6, 2021. All right, very good, very good. Let me see anyone else. Escobar, teacher. Okay, Escobar. Tuesday, July 6, 2021. All right, all right, all right. Let me see. Alejandro. Alejandro, go ahead, Alejandro. Tuesday, July 6, 2021. Very good, very good. Anyone else? Marco. Okay, Marco. Tuesday, July 6, 2021. Very good, very good, very good. Anyone else? Efraín. Okay, Efraín. Thursday, July 6, 2021. All right, very good, very good. Anyone else? Anyone else? Tuesday, July 6, 2021. Okay, thank you, David Rivera. All right, great, great. You're doing much better, much better, much better, mucho mejor. Very good. So today is Tuesday, July 6th, 2021 or 2021. We're going to look at simple present and el versus present continuous. Just a small part, but the main concentration is present continuous. Okay, present continuous. Eso es lo principal. Now, we have here class number 12. Class number 12. And we are going to go over. Go over. ¿Qué quiere decir go over? We are going to go over the... Terminar. Vamos a terminar, teacher. Okay. Go over. Llega el final. Okay. Go over. I am going to go over the activity that we did yesterday, that you did for a little mini homework. So go over significa revisar o repasar. Go over. Okay. Go over. Repasar. Volver a hacer, revisar, dar observaciones, go over. Let me see. This was the activity from yesterday, right? Now, ¿cuáles fueron las que fallaron la mayoría? All right. Here it is. The majority. Okay, la majority empezó a fallar el número 3. Now, la otra vez le dije cuál era el plurales, algunos, right, people,
person, child, es uno. Okay, child es un prácticamente es un niño. Okay, niño o niña, right? Como no hay género en inglés, nomás es child, pero significa niño o niña. Now, children es el plural. Niños. Right? O niñas, right? Como no hay género, nomás decimos children. Nosotros, si hay un varón y hay demás niñas, decimos los niños, ¿verdad? Y así prácticamente hablamos nosotros. Siempre ponemos el masculino, right? Siempre decimos, tenés hijos, right? Aunque tenga hija, la persona siempre le pregunta, ¿tenés hijos, right? O tus padres, siempre ponemos papá. Voy a la casa de los abuelos, siempre ponemos el masculino, right? But in English, no es así. No hay género. Es una palabra que define ambos. Children. Children. Okay? So children significa, ¿qué? Los niños, right? Niños. Prácticamente más de uno. Es plural. Es plural. Es plural. So, por lo cual, ¿cuál tendría que ir allí? Children are. Very good. Very good. Children are. Okay. Y luego watering the plants. Okay. Si ustedes ven algunos que les puse el R, el E, significa que, si les puse el R, significa que es lo único que fallaron. Alright? Y la mayoría, no todos, algunos sí, varios. Y aquí se equivocaron, right? Pero por lo menos ya lo sabemos. What is the mean, teacher, right? What is the meaning of the water in this guy? Oh, watering, ¿alguien le puede ayudar al compañero? ¿Qué era watering? Watering. Regar plantas. Watering, Lisette. Regar las plantas. Regando. Presente. Regando. Yes. El endo, ¿se acuerdan? El present continuous. Presente continuo. Niños, yes, están, yes, yes. Están regando. Ok. Remember. Present continuous. El endo. Como en el español. Regando, Francisco, watering. Hey, thanks, teacher. Okay, so here, water es regar. Ahí es, si no, así no es present continuous. Con ing es present continuous. Right? Yo puedo decir en presente simple, Francisco, para que la veas en el presente simple, I water the plants. Allí sí, yo riego las plantas, right? I water the plants. Pero como el present continuous lleva el verb to be, no podemos decir yo estoy regar las plantas, right? Yo estoy regando. I am watering the plants. Okay. Now, in this case, water changes a verb. Yeah. Te sugiero, Francisco, que hoy o cuando tengas tiempo veas la grabación de ayer. Y ahí, ayer vimos todo esto del present continuous. Hoy lo vamos a continuar, pero te sugiero que le des una vista a la grabación de ayer. ¿Ok? Let me see, para que veas todo lo que vimos ayer sobre el present continuous. Okay, porque hoy vamos a hacer la segunda parte, aunque sí lo vamos a tocar un poquito y ahí lo vas a poder ver también. Okay. Bueno, the trend. Okay. Children are watering the plants. Let me see. Estos, they es plural. Entonces, si es plural, ¿cuál es el verb to be de they? Are. Very good. They are. So aquí tendría que ir. They are. Y luego writing a letter. Right? Writing
a letter. Y ayer les dije que si el verbo terminaba con E y era silencio, write, no es write, right? Si termina en E, ¿qué les dije que hicieran? Que lo quitaran y le pusieran ¿qué? ING. Very good. ING, right? Writing, writing. All right. Algunos ahí fueron los errores. Let me see, ¿qué más? Ok, number six. Varios fallaron en number six. No sé por qué. All right. Dice ahí, ¿qué dice las primeras dos palabras, Lisette? My sisters. Sisters, ok. Mm-hmm. Plural. Ese es un detalle, right? Right? Si es plural, ¿cuál es el verb to be de ellas? Very good. Are. Very good. Y hay otra palabra ahí que les hubiera... ¿Qué dice ahí? Es ride. Pero como termina en E, ¿verdad? Y ride no es ride. Riding. Riding. Very good. Quitamos la E. We put ing. Y luego aquí hay otra palabra. There. Ahí esta palabra les hubiera también levantado alerta que no era singular esto. Muchos pusieron esto singular. Pusieron así, my sister. Y desde el momento que es singular, obvio, van a poner aquí is, ¿verdad? Pero si se hubieran detallado en esta otra palabra, there, sus, sus, esto es plural, there. So aquí era otro detalle, pero la palabra era en plural, por lo cual es are. Parece que unos cuatro o cinco pusieron singular, no sé por qué. All right. Let me see. Okay. That was it. My sisters are riding their bikes. Sus bicicleta. Now, esto era para lo de ayer. De la tarea de ayer. Teacher. Yes. Una pregunta. Soy Oscar Ramírez. Uh-huh. Fíjese, yo me equivoqué en la 2, creo que la 4 y la 6. Ok. Pero la 2, la... Tus errores fueron, si me acuerdo bien, son muchos sí. Ustedes, pero lo tuyo fue error, que parece que te dio una notificación, ¿verdad? Sí. All right. ¿Qué errores? ¿Qué te dije que era? ¿Errores qué? Innecesarios, right? Innecesarios. Ay, a uh-huh. ver que tengo una buena memoria, right? Sí, me equivoqué en la 6, me equivoqué, no vi el right, exactamente. Y puse el ay, como esta palabra, watch. Se me right. Ah, cabal. Entonces, si está escrita aquí, digo yo, ¿cómo es que la vas a poner algo que no está, ¿verdad? Algo, ay, so, pero yo te dije, fueron errores innecesarios, prácticamente. Aunque sí iba bien, lo único que te estaba corrigiendo el verbo. ¿Ok? En algunas. Entonces, y la 6, ¿right? Sí, la 6, sí, obviamente. Era sí, me equivoqué, no puse el verbo, sino que al sus le puse el, ajá. El verbo. Tú pusiste este there enfrente del verbo, sí. Lo mezclaste, hiciste una nueva palabra. Yo dije, yo, ¿what? ¿Qué estás haciendo? Right? Right? Sí. Remember, el verbo está en paréntesis, right? So I was like, come on. Sí, se me fue. So por eso te dije, eran errores innecesarios ahí. Right? Uh-huh. Pero te los corregí, right? Tampoco voy a dejar pasarse los errores para que vean también, right? Okay. Ese es el detalle, ya ves, ese es el detalle por lo cual estar texteando en texto se complica. Sí, sí. Ya miraste por qué no lo hago, right? Porque serías tú y quizás la mitad más. Que cuando están, when you're texting on the phone, cuando estás poniendo en el teléfono, te lo autocorrige, te lo corrige o te da otra palabra y así se va. Right? Entonces, correcto. Por eso es mejor que lo escriba y me mande la captura. Pero yo sé que en tu posición ahorita no se puede, ¿verdad? Pero hay quizás, for the next one, vamos a hacer otra. Hay para la otra y le das un repasadito antes que me lo envíes. Okay. Que estén bien los verbos escritos.
Okay. Sí, sí, sí. Yeah. Right. Pero la dos sí no. Entonces, la dos no lleva el verbo ing. ¿O sí? Yes. De mirando. Yes. O de viendo. Yes. My sister is watching. My sister is watching. All right. Solo se le agrega ing. No. My sister. Así sería. Ramirez, my sister is watching TV. Y luego lo que sigue, in the living room. Okay. My sister is watching TV in the living room. All right. That would be it like this. Así sería. My sister. Aquí sí es singular. Sister. La seis es plural. Right? This is singular. Aquí sí es is. Mi hermana. Aquí. Sí, bien que me equivoqué. Right. Le puse la H. Yeah, yo no sé qué estaba haciendo ahí. Right? All right. No yeah. sé. Pusiste como what, como qué. Ajá, sí. Sí, sí, voy a ver cómo le quito el autocorrector porque sí me está dando problemas. Yeah, tú lo escribiste así, iniciando. Dije yo, what? Right? Sí, es que me aparece la palabra y yo la sigo. Entonces se autocorrige y entonces. Yeah. So, pero sí, veré cómo resuelvo eso porque me está dando problemas. Yeah. Thanks, teacher. No problem, right? No problem. Pero por lo menos ya estás observando la razón por la cual. Te digo, con la experiencia que tengo ya en línea, es like texto como que no. All right, let me see. All right, class. Now, I want to show you this. Ahí para el compañero Francisco. If you want to write it, si lo quiere escribir la estructura, sería bueno, porque es de ayer también. All right. So we have present simple, el presente simple, la estructura que es subject, verb, complement. Right. Para darle las dos observaciones. I play soccer. Right? Yo juego soccer. Soccer es fútbol, como nosotros le llamamos el fútbol. Right? I play soccer. Right? Subject. Subject. And then complement. Verbo, estamos hablando presente simple. Así que el verbo es simple. Right? Now, when we do present continuous, sería como la misma oración. ¿Cómo? How would it be? Subject plus verb, verb to be. Mm-hmm. Plus verb, ing. 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 Plus complement. Okay, very good. Entonces, I play soccer. ¿Cuál sería el subject, Juan? Rodriguez. I am playing. Okay, I am playing soccer. Very good. I am playing soccer. Right? I am playing soccer. So aquí tenemos la estructura, yo estoy jugando soccer. So we have subject, verb to be, verb ing. Recuerden que este verbo también se le llama el main verb, el verbo principal. Right? El otro es el verb to be. This is the main verb. Y luego el complement, soccer. Now, esto es lo que tienen que saber también. El verb to be, como va incluido en la estructura, ya, desde ya, tienen que saber cuáles son, que son tres. Am, is, and are. Right? Am, is, and are. El is, for third person. He, she, it. El am, para I. Y el are, para you, we, and they. Esto ya lo tienen que saber porque lo miraron en el módulo 1 y al principio del módulo 2. Right? So, that is the structure. Esa es la estructura.
right? If you do not, si no se memoriza, la estructura no va primero a hablar correctamente ni estructurar las oraciones correctamente, right? So remember this, remember this. Esto es ley. Grammar, gramática. Now, let me see. Negative. ¿Te acuerdas ayer al final estábamos viendo lo negative? La forma negativa. Negative. Subject, verb to be, plus not, plus verb ing, and then complement. Y aquí está un ejemplo. I am not working today. I am not working today. And then you have question form. La forma interrogativa. Question form. Cuando utilizamos el question form, viene el verb to be primero. Verb to be first. Then the subject, luego el sujeto, luego el main verb, el verbo principal con ing, y luego el complement. Right? So remember this also. Recuérdense esto también. Question form and negative form. Esto lo vimos ayer, pero no en profundidad. So if you're going to write it, le voy a dar un minuto para aquellos que están escribiéndolo. I'm going to give you 1 minute because vamos a hacer una actividad. We're going to do an activity. So si no lo habían escrito, you have 1 minute to do it porque lo van a aplicar. You're going to use it. I'm going to give you an activity. Le voy a proporcionar una actividad como la de ayer. All right. And va a tener esto negativo y en forma interrogativa. Both question and negative form. Then, I'm going to put you in breakout rooms. And I want you to talk. Van a hablar ustedes. Van a hacer la present simple. Cuando llegamos a ese punto. Present simple. Present continuous. Negative. Present continuous and question form in present continuous. So van a hacer 4 en 1. So be ready. Let me see. Dice si cuántos se han conectado al final. Eran 15 cuando pasé la primera lista de asistencia y ahorita son 19 de ustedes. Ok. Eso significa que 4 se han incorporado. Very good. Ok. Now. Yesterday. Ayer les dije que hicieran ¿hasta qué número clase? 7. Okay, hasta las 7, right? Hasta las 7. Ayer les dije que hasta el número 7 hicieran. ¿Por qué? Porque hoy íbamos a hacer el 8, 9 y 10. 8, 9, 10. Right? 8, 9, 10. Y otra más, pero no cabe aquí. No puedo poner las dos unidas. All right, so do 8, 9, and 10. Hagan la 8, 9 y 10. Todas son negativas. All 3.
Espero después de las correcciones de ayer no me den los mismos errores de hoy. Especialmente con el verb to be. Quedé algo decepcionado con algunos con el verb to be cuando miré que eran plurales y me estaban dando el singular. Ay, espero hoy no. Eso significa que quizás hay que regresarlos al módulo 1 entonces. ¿Quieren regresar al módulo 1 otra vez? ¿Alguien? No, teacher. Ok. Porque puedo hacer la recomendación. Ahí me dicen, si quieren empezar desde nuevo. Teacher, las mías estaban buenas, pero... What happened? Bueno, ayer se las envió todas. Prima. Oh, yeah, the ones that you sent me. There was only one minor error, right? Y al final, I didn't send it. No se lo mandé, fíjese. Era la número 10. Okay, I will send it right now. Le iba a mandar, pero como había hecho una pregunta, se me olvidó. Así, pero bueno, soy honesto. I forgot to send it to you, Trinidad. Hay error, hay error. Nomás en la 10 con el verbo. Hay error. Okay. Okay. Yo voy a revisar entonces. It was only the verb. Okay. En las que sí le verifiqué nomás era la 4 y la 6, right? La 4 y la 6. Sí. Esa sí, sí. Se la corregí. La número 10, como la íbamos a hacer hoy, pero ya se lo puse allí, Trinidad. ¿Ya lo miró? Ok. Ahorita. Ok. Ya se lo mandé, pero no le ha caído. Ah, vaya, es que tengo que ir para que me caigan. Okay. Ahorita. Ok. It's just one word, nomás es una letra. Pero como es en el verbo, ahí se la mandé. Eight, nine, and ten. O sea que siempre la lleva. Yes. Yo pensé que se la quitaba. No. Las únicas que... Por ser negativo. No. No, la forma negativa no cambia el no cambia. Ah, okay. Okay. El verbo, thank you. Okay, no problem. Teacher, and the nice sentence. Excuse me? And the nice sentence. Number nine? The verb is room. Yes. It's necessary add other ing. Yes. And add ing. Ing. Yes. Yes. Cuando es una sílaba, run, y termina con n, m, p, diferentes. La única que no se duplica nunca, te la voy a dar ya. Es la W, Y, X. When the verb in J is, no. What is the... You root? do not double. No se duplican estas. What is the rule in this case? Okay, this case is
you have consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. But when the verb and J, what is the rule? Es, si, esta es la rule. Consonant, vowel, consonant. All right, so estos son los únicos, the ones that you do not double. Yes, I got it. I got it. Okay. But I have another question. When the verb and J, and perdón, J and J, what is the rule? In G, quiere decir usted. No, en Y. No se duplica. Aquí se lo acabo de poner. You do not double. Only L, ing. 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 Only L, ING. Exactly. Exactly. Exactamente. Y hay algunas excepciones y ahí los puede ver en la recording de ayer. Hay unas excepciones, algunas palabras que son algo diferentes, como terminan con IE. Yes, me las manda. Ok. Teacher, a usted teacher. O al grupo? No, a mí. All right. Okay. Only three or you put the 11? Two. Van a ver más, pero tengo que cambiar la pantalla. All right. So, por eso necesito que me digan si ya terminaron para ir a la siguiente, porque sería otra diapositiva. Son más. Ok. ¿Ya terminaron las tres? Para seguir. Yes, teacher. Okay. All right. We're going to continue porque hoy tenemos bastante que hacer. All right. Esto es prácticamente un repaso de ayer. Un poquito. A little bit. Right. So, let me see. Okay, let's go to the next slide. All right, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Write this too? Yes. Yeah, all right. All right, aquí está negative, negative. And as you can see, 13, 14, 15, and 16 are interrogativos. Tenemos que hacerla ahorita, teacher. Yes, ahorita. Okay. 11, 12, hoy tenemos bastante que hacer. We have a lot to do. Porque les voy a enseñar algunas actividades del manual también. All right. Esto es para habilitarlo, o sea, ponerlo ya en práctica a ustedes. Because ya cuando estén a intermediate, ya cuando lleguen, bueno, le falta un módulo más para el basic y luego seguirán ustedes con el pre-intermedio, que ya es cuando ya se pone un poquito, ya es como que ya deben de saberlo, no es que va a estar como explicando lo que, right? So, sí se explica, pero también ustedes ya deben de ir avanzando también, right? So I like to give practice. A mí me gusta también ponerlos en práctica, que practiquen y que no nomás esté yo hable y hable. Hable y hable.
De la 13 en adelante también, teacher. Yes. 13, 14, 15, and 16. Question. Right? Estas ya son qué? Question form. Question. Right? So remember, no me van a ir ahí en la por tratar de terminar y me van a poner todo incorrecto, right? Okay, class. Concéntrense, okay? Please. All right. I want you to concentrate and do a good job. Remember, acuérdense de la estructura que yo les di temprano y ayer con el question form. Question form. Okay. Yo quiero que todos ustedes pasen al segundo módulo. Al tercero, quiero decir. Ya estamos en el segundo. All right. Do not. Teacher. Yes. Creo que en the homework, the last homework, I don't write my name. But I will. De la 8, 9, 10. Okay. 8, 9, 10. I sent it complete or? Yesterday? Okay. No, la que acabamos de hacer de la 8, 9, 10. Okay. No le puse nombre. Yeah, but I already know who you are. Right. So don't worry about that one. I'm finished. I send it to me. Your number. Yeah. Oh. Right. Falta la 11, 12, 13, 14. Only these, right? All right. Daniel. Remember that cuando es pregunta, right? ¿Qué viene al final, clase? Question mark. Very good. Excellent. Le puedo preguntar de la 16. Hello? ¿Alguien tiene someone? Le puedo preguntar. Tengo una duda. Who is it? Jessica? Sí. Mm-hmm. En la 16 dice tu hermano, o sea que sería él. Yes. Okay. Gracias. That is correct, Jessica. Sí, sería él. El hermano. Teacher. Yes. Y las formas contractadas no las vamos a ocupar. Yo me recuerdo de que María alguna vez escuché mencionar eso, como por decir, aren't. If you want to use contraction, if you want to use contraction, Jonathan, you can use contraction. Okay. Okay. Thanks. Okay. Remember that contractions. Es lo mismo, okay? Aren't. Equals are not. En las preguntas, teacher, aplica las reglas antes de ing. Okay. Quizás I don't understand your question. Por ejemplo, love sería loving. Okay. ¿Aplica en pregunta? Yes. Pero. Okay. Pero. Mm-hmm. Which one is that? ¿Tiene alguna pregunta sobre la 13, 14, 15, 16? Sí, por ahí va. Ok, ¿cuál es? En el verbo de 15 y 16.
Okay, 15. I remember. Por eso cambio. Ajá, vaya. Cuando terminen clases. Se pone ahí. All right. Entonces, ¿aplica para eso también? Writing, like this. Okay. All right, remember, yo sé que... Let me see, write. Writing, right? Si termina en E. Eliminamos la E. Exacto. Ajá. Eso quería preguntar. Yes. Pero no quería ser directa. Okay. Yes. Thank you. No problem. No problem. Remember that when the E, cuando la E es silencia al final, right? Ah, incluso algunos de ustedes ayer, en la tarea de ayer, también fallaron en eso, right? When the word, when the verb, como ayer les di este verbo, ¿verdad? Bake. Bake, right? Si la E es silencia al final, la quitamos cuando utilizamos el present continuous y hacemos baking. Now, esta termina en E, right? But, ¿se pronuncia la E aquí? Yes. Porque decimos sí, sí, versus aquí nomás decimos bake. Bake, write, write, drive, drive. No pronunciamos, no decimos drive, right? Decimos drive, bake. Entonces es silenciosa aquí, por lo cual la eliminamos y le ponemos ing. Aquí no, aquí sí la pronunciamos. Sí, sí, i. La doble e se pronuncia como una i, por lo cual aquí es ing. No la quitamos. Hay un ejemplo. Y esto se los enseñé ayer, al igual como las otras reglas excepcionales. Right? So, o sea que si hay algunos que todavía no tenían claro las reglas, please review the, revisen en la videoconferencia, porque algunos fallaron en la tarea de ayer. All right? So, be ready. Let me see. El present continuous, the present continuous, we use it for. ¿Se acuerdan las razones que ayer les dije por lo cual lo utilizamos? Es alguna, ¿verdad? Son varias. Right? There's like 5 or 6 different ways. But the most simple ones, las más concretas, ¿cuáles eran, Marco? ¿Cuándo te dije? Present continuous. Can you repeat that? Okay. What are the, what, when do we use present continuous? Oh, right. When it's happening, cuando se está haciendo, cuando se está ejecutando algo, cuando estás haciendo algo, por lo menos comiendo. Okay. No. Okay, una acción continua, right? Una acción continua. All right, very good. And what else? O algo que vas a hacer, como I working tomorrow. Okay, o... ¿y hacer ahorita? No. ¿Y qué estás haciendo? Okay. ¿Qué se está haciendo? Es una. Ajá, ¿y la otra? Cuando vas a hacer algo como futuro. Excellent, very good. Esa es la palabra clave. Future. 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 For future. I am working tomorrow. I am going to where? I'm going to Mexico tomorrow, right? We can use it for future actions. Acciones que vamos, o cosas pendientes para el futuro. Se utiliza el presente continuo, right? Okay. Very good. Okay. Is everyone finished? The future. Is everyone finished?
Ok. Como nadie contesta, creo que ya terminaron todos. Ok, let's continue. Finish, teacher. All right, great. I finish. Let's continue. Let me see. Estoy viendo. All right. Now, after this practice, you are going to, I want you to relax, porque ahora le va a tocar hablar. It's going to be talking activity. This is, le voy a dar las instrucciones. You're going to do a speaking activity based on the instruction. But first, antes que ya van a la actividad un poquito, few minutes, vamos a hacer la segunda asistencia. Right? La segunda asistencia. All right. Second attendance. Teacher. Yes. Teacher, una pregunta. Yes. Tengo algo malo, el internet se me está cortando. No, y si hay que mandarle a usted las ejercicios de la 11 a la 16. To me. ¿Ah? To me, a mí. Ok, ok. Ok. Thanks, teacher. Ok, no problem. Let me see. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. See, no answer. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera Aquino. Present. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present, teacher. Very good. Julio César Merino González. Present. All right, thank you. Marco David Velasquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present. Okay, déjeme apagar un micrófono aquí. Let me see. Oscar. Present. Oscar Enrique Ramirez. Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. Okay. Rosa Lisette de Paz. Present, teacher. Okay. Rosa Lisette de Paz. Present. Okay. Victoria María Vázquez. Present. All right. And Jessica Beatriz Fuentes. Present. All right. Great. Okay. Segunda lista. All right. Great. All right. Let's continue now. I want you to, ¿cuál era el tema cuando le inicié la clase? Can someone tell me? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el tema? Vamos a ver. ¿Ah? Someone remember? No? The simple present versus Dale, Daniel. The simple present versus present continue. Very good. That is correct. Very good. Daniel, can you repeat it again for the class? Please, Daniel. Simple present versus present continue. All right. Great. That is correct, right? Yeah.
Aquí está. Simple present. Very good, Daniel. Very good. Yes, you were paying attention, right? Estás poniendo atención en el tema. Very good. Simple present versus present continuous, right? El presente simple versus presente continuo. Presente simple versus el presente continuo, right? So, what we're going to do is, ya miraron todos los temas que les puse ahorita and the ones from yesterday. Now, you're going to apply it. Ahora lo van a aplicar. You're going to apply it in breakout rooms. Lo voy a poner en breakout rooms. I am going to put you in breakout rooms. Let me see. In pairs, I'm going to put you in three. So, let me see. ¿Qué es lo que van a hacer? What are you going to do? So, you have affirmative, right? Les hablé ya al presente simple. Present simple, right? Aquí estaba la estructura que se les di temprano. Bueno, ayer también. And present continuous, right? And we have negative and question form, right? Negative and question form. So, what we are going to do is, let me see. Parar aquí, le voy a poner otra pantallita. Okay, let me see. I wonder who that was. Okay. No era la misma persona de administración que entró ahorita. Era otra. Okay. Ya se salió. Let me see. Let me see. So, well, this is what you're going to do. All right. Number one, present simple. Number two, present continuous. Affirmative. All right. De forma positiva. Lo podemos decir affirmative or positive, right? De las dos formas, positive o afirmativa, right? Affirmative or positive. Number three, present continuous, present continuous, negative. Present continuous, question form. Right? So, son cuatro en una. Daniel, can you give me an example, please? ¿Nos puedes dar un example para la clase? Create something, right? Cuando ustedes están en grupo, ahora lo van a decir. You're going to say it, and the other person is going to say it. And tell me something. Hazme las cuatro. Okay. She watched TV. Empezamos. Okay. Present simple. Yes, present simple. She watched TV. Yeah. Okay. Bye. Le falta la S, el watch. Ah, entonces la tienes que pronunciar. Ah, she watch. ¿Cómo es, class? She watch it. Watches. Watches. Yeah. All right, all right, Daniel, all right? All right, very good, right? Repeat it, please. She watches TV. Very good. Present simple, third person. Notice, él habló de third person, so cambiamos el verbo. Yeah. Right. Very good. Number two. She is watching TV. She is watching TV. TV. Very good. Number three. She is not watching TV. Very good.
Number four. Is she watching TV? Very good. Very good. Excellent. So you're going to speak. You're going to speak and try to do as many as you can. Quiero que hagan una. Con el I, van a hacer una. Con I, utilizando el I. Una, utilizando third person. Y una, utilizando plural. Okay. So eso quiere decir que Daniel, él ya hizo la third person nomás. Right? Todavía le falta el plural. Él puede utilizar we, they, o nombres propios, María y Juan, right? Whoever you want to use, y luego el I. Right? ¿Por qué? Porque quiero que apliquen todos los verbs to be. Okay, que ya dicen, bueno, tío, yo más quiero hacer una. Yeah, pero tienen que practicar todos los tres verbs to be in plural, in third person, and with I, porque son tres diferentes. Y cambia los verbos en present simple. El presente simple cambia en third person, como pueden ver aquí. Watches. She watches. Porque si yo digo, yo miro televisión, I watch, ya no puedo decir I watches, I watch. Or they, se queda igual, right? They watch TV. We watch TV. All right, so I want you to use los tres, three ways. Any questions? Ya Daniel les dio un ejemplo. ¿Cómo hacer? Se hace una de las tres. Esta nomás. Daniel, ¿cuál hiciste tú? I, third person or plural? Third person. Very good. Entonces, ¿te faltaría cuál? Plural and I. Very good. Very good. So luego, y no pueden utilizar el mismo verbo. La van a utilizar el mismo verbo para toda una actividad como lo hizo Daniel. Pero ya cuando vayan a hablar, Daniel, cuando vayas a hablar de I, el verbo tiene que cambiar. No vas a decir I watch, I am watching, all right? Y luego para plural también, they are watching. No, 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 tampoco, right? Un verbo para cada sección, pero cada sección tiene cuatro partes, right? ¿Alguien quedó confundido, no entiende? Con gusto se lo repito, no hay ningún problema. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Yo tengo una pregunta. Okay. Porque sí, en eso sí estoy en la cuestión. First, en I, en la forma I. Okay. Sé que va la primera, ya tengo más o menos, pero la question four, siendo I, ¿cómo tendría que comenzar? Ok, bye. Porque primero, es una pregunta, pero... Yeah, ellos, usted también. Tú mismo me la vas a contestar. Tú mismo vas a ver. Oscar Ramírez, ¿cuál es la estructura... con el question form? Dímela. Es verb to be, okay, plus subject plus verb plus ing plus complement. Okay. Okay, vaya. Sabiendo eso, no voy a escribirlo todo porque ya lo demás. Sí, sí, sí. Vaya. Okay. Dime tú una oración simple con I. Simple. Así, present continuous. I. Present simple, solo. O present continuous. No. La question form va a ser. ¿De qué manera? Present continuous. Present continuous. Ok, entonces esa va a ser la question form. So vamos a iniciar con I. Right? Ahora, ¿cuál es el verb to be de I? Very good. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Ajá. Entonces, si la estructura que entonces, me acabas de... Ajá.
basado en estructura, ¿cómo? Sí, sí, sí. Yo estoy confundido porque si tendría que hacer una pregunta, no me la tendrían que... Bueno, la pregunta sería I. Tendría que invertirlos. El I am con am, I. Very good. Dámela. Dame un ejemplo. Am I working in the restaurant? I am I working in the restaurant. ¿Ya ves? Tú solo le hiciste. Very ajá, good. Okay. Te lo dije. Ya. Al final tú solo lo vas a dar. Sí. Ay, baby. Estoy yo trabajando en el restaurante. Very good, right? No, yo solito me confundí. All right, very good. Thanks, teacher. All right, no problem, right? Very good. All right. Let me see. That is called, esa táctica se le llama método inductivo. All right. Okay, any questions? Okay, entonces si no hay preguntas, eso me da el saber de que todos están claros cuando entra a los grupos ahorita. Vaya, dígame. Por ejemplo, así lo que dijo Daniel en todo este ejemplo, que son 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ajá. Vamos a cambiar de verbo en cada, cada sección. Ajá. Ok, ¿cuántas secciones son? 4. No, son 3. Sí. Pero 3. Mi pregunta es si yo hago, por ejemplo, I study English. Ok. ¿Puedo continuar con I am studying English? Sí. Esa es mi pregunta. Yes. Entonces ya cuando usted haga el I, ya va a completar 4 partes, que son estas. Luego ese mismo verbo ya no lo va a poder utilizar cuando hable de third person. Ah, perfecto. Ok. Esa era mi pregunta. Ni en plural. Okay. Igual como cuando use el third person, puede ser he. O el perrito, o el gato, whatever you want to apply, uh-huh. Ese verbo no lo puede utilizar ni en el plural tampoco. Cada una sección va a tener su propia... Ah, perfecto. Esa era la Very good. Thank you for asking. Thank you. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? All right. Okay. So when I enter, cuando yo entre a las aulas virtuales, ya estarían practicando todo esto, right? All right, great. Let me see. Remember, present simple, present continuous negative, and present continuous in question form. 4 por cada una. Okay, class, I'm going to put you in breakout rooms. Ya no vamos a perder más tiempo. And you are going to go. Remember, this is speaking. Speaking, I want you to speak. Si un compañero sabe usted que está cometiendo una falla o algo, lo puede corregir, please do it. All right? Please do it. Si usted sabe que está haciendo un error, no le deje pasar el error. Okay? Let me see. Y así se ayudan mutualmente. Let me see. All right. Ready? 1. Let me see. ¿Todos están bien con Inter? Yes. Okay. Yes. Okay. I'm going to put you in 7 grupos, pero lo voy a hacer en 9. All right. 1, 2, 3. Breakout rooms.
Misael, can you enter breakout rooms, please? Ahora voy con la forma, bueno, con la tercera persona. Sería, she checks her homework. Present continue sería, she's checking her homework. En forma negativa creo que sería, she's not checking her homework. En forma de pregunta, question form, sería, is she checking her homework? Y ahora pasando a forma plural, tendría, they arrive early at job. Quiero ver, en presente.
Repeat, please. Faye arrived early at job. At the job. At the job. Okay. Al trabajo. All right. Si solo digo at job, ¿qué estaría diciendo? Al trabajo. Okay. Al trabajo. At the job, entonces. At the job. Yes, at the job. Okay. Entonces, en presente continuo sería they are driving early at the job. Okay. En negative form sería they are not arriving early at the job. Y en forma de pregunta, question form okay, sería... Okay, very good. Very good, continue. Dale. Are they arriving early at the job? Very good. Very good. Excellent. Good job. Poniendo el pasado el present con simple sería I'm playing soccer. Very good. In the continuous is I am playing soccer. Correct. And the present continuous negative is I. I am. Soccer. All right. It's okay. Very good. ¿Quién tiene la televisión prendida? ¿Daniel o Gustavo? Ah, bueno, yo, pero yo. Right. Porque yo pienso que Gustavo no te puede escuchar muy bien. Right. All right. ¿Lo escuchaste bien, Gustavo? No, la última no. Ok. Estaba hablando de la última, era the present continuous negative. Okay. Sería I am not playing soccer. Very good. And the present continues the forms, and the question form is am I playing soccer? Excellent. Good job. In the question. Good job. Good job. Okay. Muy buen trabajo. Yes? I have one question. Go ahead. No sé la conjugación del not. No sé cuándo la voy a utilizar y cuándo no, porque he puesto en ocasiones don't y solo la ok, en el present continuous. Ok, en present continuous, cuando lo vas a poner en medio, no vas a poner el do not. Cuando se va a utilizar al centro de la oración. You do not. Right. Siempre vas. El do not significa cuando vas a utilizar el presente simple. Ok, yo no, dime, a mí no me gusta pizza. I don't like. Ahí está. All right. Entonces, al principio siempre se puede utilizar, no hay problema. Sí, si pero en el continuous no, en el present continuous no. Ok. Yes. All right, present simple, yes you can. Ahí sí, porque estás afirmando que algo no te gusta. Right? Sería entonces. I don't like pizza. I do not like spaghetti. Right? Ahí sí, estás afirmando algo negativo, pero en present continuous nomás es el not. Not. Yes. Right? Ya sea I, we, you, he, no importa cuál sea el sujeto, siempre es el not. Okay? All right. Okay. Great. Good question. Good question. Última pregunta. Okay. De solo corroborar a la
como la fórmula para realizar una question form. Okay. Sería verb to be plus subject plus verb then plus ing plus complement. Exactly. Un ejemplo podría ser I eating fruit? Yes, exactly. Am I eating fruit? Yes. Am I eating fruit? Very good. Okay. ¿Y si fuera Daniel? Quiero que utilices el nombre de Daniel. Okay. Él sería el subject. Subject, sí, sería is Daniel eating fruits? Very good, excellent, right? All right. ¿Está comiendo Daniel fruta? Very good, I see, yes, excellent, very good. Is Daniel eating fruit? Yes, very good, excellent. All right. Muy bien. Hello, Ramirez. Who are you with? Hello, teacher. Hi. Who are you with? ¿Con quién estabas? Con Daniel, pero creo que... Se le fue la conexión. Se me fue a mí, creo que se me fue. Uh-huh. O a él, no sé, se trabó. Y cuando volvió a reaccionar, ya no estaba. Okay, let me see. Uh-huh. Sí, porque no ha entrado. Ya que está una pregunta. Yes. Simple present es una acción que se está haciendo, ¿verdad? O que es real. Es una verdad. Es real. No es real. Puede ser una acción que se vaya a hacer antes o después. Vaya, sí. Tú estás hablando como de futuro. Exacto. Sí, porque yo hice una y me dijo Daniel, ahorita estábamos platicando de eso y me dijo Daniel que tendría que ser una acción que se está haciendo. Okay. Porque yo puse la third person, Carlos plays video games tomorrow in the store game. Y me dijo que estaba incorrecta. Yeah, porque es algo que está pasando ahorita, no en el futuro. Ajá, no en el futuro, ¿verdad? All right, so, Carlos plays video games, puedes poner cada martes o cada... Así es algo afirmativo, que algo sucede, right? Ah, no, algo... Ajá, futuro. Tendría que poner mejor on Monday. Yes, very good, very good. Ahí puedes poner en práctica todo lo que hemos visto, yes. On Monday, así con la preposition y ya vas engrandeciendo el vocabulario. Yes, very good. Sí. Very good, excellent. Yo pienso que ya entró aquí. ¿Ah? Another question? Ya entró Daniel. ¿Qué grupo era este? No sé. Let me see. 4. 1, 2, 3, 4. Sería. Number 6. Assigned to number 6. All right. Ahí viene Daniel de nuevo. Okay. Now, you can ask her, remember... Si es una acción que siempre hace la persona, sí la puedes utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero decir, yo trabajo mañana, digamos que I work tomorrow.
Okay. Si es algo que yo siempre estoy haciendo, que es algo real, como digamos, yo trabajo, si yo siempre. Digo, siempre, es algo que no falta, pues. ¿Eh? Yo trabajo mañana. You can use it in present simple. Okay? You can also. Pero si quieres ser ya específico, pues I work on Monday. Right? I work on Monday. ¿Qué mañana? Miércoles. I work on Wednesday. Right? But you can also use it. Remember, hay varias confusiones de que dice, well, pero es el futuro, right? But es una acción que siempre se da. Right? Uh-huh. Ahí, porque incluso si pones la fecha de mañana, siempre es mañana. ¿Verdad? Si le cambias la fecha. Este más, sí, right? Sí. But no es que la acción se va a dar al futuro, sino que es una acción que siempre se está dando. Right? So ahí nomás es, exacto. Right? For example, si alguien dice, mira, y trabaja mañana. Do you work tomorrow? Yes, I work tomorrow. Right? Pero es algo que estás afirmando. Right? Es una afirmación nomás. Algo afirmativo. Algo afirmativo, yes. Right? So Daniel, don't think that todo lo que es present simple tiene que ver con ahorita. Right? Porque sí se puede utilizar para afirmar algo, aunque sea mañana. Porque si yo te digo, Daniel, do you study tomorrow? ¿Estudias mañana? Si tú me lo quieres decir que estudias mañana, ¿cómo me lo vas a decir? Yes. Tomorrow. I study tomorrow, ¿ves? So es algo afirmativo. Estás afirmando una acción desde ya. Eso, lo estás afirmando ahorita, pero no lo vas a realizar hasta mañana, pero lo estás afirmando ahorita, right? Como si tú me dices, mira, mañana descanso, right? Lo estás afirmando ahorita, pero no descansas ahorita, sino que es para mañana, right? Pero no vayan a pensar que es... Pero es algo que... Algo se va a realizar mañana, pero nomás lo estás afirmando. Ahora, para el futuro, ya decís, I will work tomorrow, yo trabajaré mañana, right? También. Exacto. Right? Utilizando el will, or I'm going to work tomorrow. Yo voy a trabajar mañana. También, right? Puedes utilizar esos, pero el present simple se utiliza para ahorita o una acción afirmativa. Por eso les pongo ahí affirmative, que es afirmativa. Right? Eso sí, no puede ser para el pasado. Eso sí. Right? No puede ser para el past. Ah, no. Puede ser algo afirmativo para ahorita, para el momento o para el futuro. Ok. Ok. All right. I just wanted to clarify, ya que entró Daniel, quería clarificar eso y que tú también estés presente, Ramírez. Ok. All right. Okay, thanks. Hi, teacher. All right. Welcome back. Welcome back. I hope you practice on speaking. If you didn't finish, don't worry. Tomorrow we will do some more speaking activities. Now, teacher. Yes. Teníamos una plática con Gustavo. La conjugación del going es un futuro, pero no sé si le vamos a utilizar en este momento. Porque okay. Estamos hablando de una oración, I am going to that. No sé, un lugar, entonces. I am no, going, yeah, you can use it. You can use it. Si va a un lugar, yeah, you can. You can use it. You can use it. Incluso yo lo utilicé al principio de la clase. Okay. Right? Si se acuerdan. ¿Dónde fue que yo dije que iba a ir? ¿Alguien se acuerda? No. ¿Ah, no? No. ¿Alguien se acuerda cuando utilicé el going? I'm going to Mexico, dije yo. Ah, ok. ¿Ya se acordaron o no? Entonces no hay ningún problema. No, I'm going to Mexico tomorrow, right? Thank you. For future plans. Remember that the present continuous también se utiliza para el future. Future. Aunque no va a ser ahorita, right? Pero el present continuous se puede utilizar para future plans. But ahí sí, Oscar Ramírez, el present continuous sí se puede utilizar para future plans
que no son realizados ahorita, right? Puedo decir, I'm going to a conference. Voy a ir a una, I'm going to a conference tomorrow. Y eso lo vamos a ver ahorita. Thank you for asking. Right. Aquí está, ¿no? Ok. Argueta. Go ahead and read, please. This is, esto ya estamos viendo el manual. Go to page, what page is this? This is page 29, página 29. Okay. Page 29, para algunos que están diciendo, bueno, ¿y esto? All right, page 29. Listen to the teacher, read the conversation. Practice with a partner. And with the partners. Okay, go ahead. Peter. Hello, Henry. I have a question. Who is this representative to the company in the yearly conference? Okay, vamos a corregir aquí. Who is representing the company? Representing the company. Representing the company. Okay. In the? In the yearly conference. Okay. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? La semana pasada les dije que qué significaba yearly. Anualmente. Very good. Anualmente. Very good. Excellent. So it says, I have a question. Who is representing? ¿Quién está representando la compañía en la conferencia anualmente? Right? En la conferencia anualmente. Marco. Yeah, tell me. Continue, please. Henry, hey Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. Okay, very good. Hey Peter, well, ¿qué significa well aquí? Como decir, bueno, María, es María, right? So aquí le está preguntando que quién va a representar, es María, but Julie, pero Julie, is attending the conference. Pero Julie está asistiendo a la conferencia este año también. Too. This year too. So, así que, right, y se queda en pausa. Continue, please. ¿A quién no he escuchado hoy? María. Victoria, no. Voy. I see, but if. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the. CEO. Next week. Okay, very good. Now, esta palabra es presentations. Presentation. Okay, con la S. Presentations. Eso, good job. Very good. Thank you. All right, so I see, dice aquí, I see, veo, yo veo, right? Como cuando dice, oh, okay. But, pero, if Julie is attending, pero si Julie está asistiendo, who is delivering? ¿Quién está llevando, right? Delivering the presentations. Las presentaciones para quién? ¿Qué significa CEO? Para la área administrativa. Tienen que saber esta palabra. CEO. Son iniciales. What is CEO? Si yo les digo, who is the CEO of the company? ¿A qué me refiero? ¿Me podrían responder? Es como el gerente. La junta directiva o algo así, no sé. La junta directiva, ¿no? Right, ese es el committee. All right, CEO. CEO es como decimos el mero mero, the main one. Director, right? Ejecutivo. Exactly, right. The chief
executive officer. Es como el oficial. Así se le dice en inglés. Chief Executive Officer. Right? CEO. El CEO es como el alto de allá de la empresa, los que nadie ve. Right? The CEO. The Chief Executive Officer. Okay. Como la directiva general. Es que no es una directiva. No. Es una persona. ¿Director general? Exactly, yes. Right? So, es como el director. ¿Manager? Es que manager... Master manager. Yes, un manager es un gerente. Right? Yeah. Chief Executive Officer no anda allí como con los empleados ni nada, es un gerente, sí. Right? The Chief Executive Officer se ve más en empresas grandes, pero más en Estados Unidos. Right? Chief Executive Officer. All right. Prácticamente la parte jurídica. All right. De la empresa. La persona. The Chief Executive Officer. El CEO. Ahí para que sepan que es el CEO. Entonces es como el representante legal. Algo así. Bueno, ahí depende, porque aquí en el país ahí puede ser un representante legal nomás, pero nada que ver más, right? No puede hacer decisiones para la empresa. El CEO sí. Él hace como las qué inversiones se hace, qué how do you say when you go with other companies, cuando tiene convenios, cuando hacen los convenios, él los aprueba, el CEO, right? Con otras empresas. So we have, it's the top official, el oficial más alto que tiene la empresa. All right. Let me see. Let's continue. Juan Francisco, can you continue, please? Henry, guess what? I am. Mm-hmm. I am presenting with Hector, the new accountant. Okay, very good. With Hector, the new accountant. Very good, very good. So aquí está preguntando, right? Who is delivering? ¿Quién es el que va a llevar, right? Who's delivering? Ya todos saben que es delivery, ¿verdad? Right? Todas las empresas que hacen delivery. So esta palabra viene del término inglés, delivering. Le viene la palabra delivery. Now, guess what? ¿Sabes de qué? Guess what? I am. Yo. Right? I am presenting with. I am presenting with. Hector, the new accountant, right? Hector, el nuevo. ¿Qué significa accountant? No, cuenta. Accountant. Contador. Very good. Thank you, Jessica. Y esta palabra venía en el módulo 1. Accountant. Very good. Accountant, el contador. Let me see. Jonathan. Peter, sounds great. So, I am informing the committee about it. Okay, committee. Committee. Yes, así se committee pronuncia. About it. Very good, right? Notice the double E. Si pueden ver la doble E. Committee. Así como cuando dicen sí, el verbo to see, de ver, sí, S-E-E, committee. E-L-E, committee. So, ¿qué significa committee? Alguien lo mencionó temprano. Comité. Comitiva. El comité, right? Comité. So, I am informing, estoy informando al comité sobre ello, about it. Now, look at this. Ahí están en la página 29. You are on page 29. Complete the following sentences. Hay dos oraciones ahí. ¿La pueden completar? ¿Qué es lo que le hace presenting... Very good, very good. Entonces, ¿qué le hace falta ahí, Francisco? ING. 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 Very good. He is presenting the new employee. And number two, what is it missing? Yeah. Very good, very good. Verb to be.
El verb to be. Very good. ¿Y cuál es ese verb to be, Lisette? Very good. Excellent. Good job. Ya ves, la actividad fácil, ¿no? Easy. Easy. Very good. Let's see. Next slide. Let me see. Okay, here. What do we have here? Lisette. Yes. How? How to use present continuous for future events. Future. 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 Future events. 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 Eso. Very good. Very good. How to use. ¿Cómo utilizar el present continuous para eventos del futuro? Future events. Continue, Lisette. We use present continuous. We use present continuous to talk about our arrangement. Okay, arrangements. Arrangement for events. I add a time. A time. Later than no. Later. Later. Later than no. Okay, very good. So it's later, después que ahora, dice aquí, right? Later than now. So significa eventos, cuando uno hace como compromisos, right? Compromisos de eventos a un tiempo después que no sea ahorita, right? At a time later than now. Now, in this page, en esta página, yo les dije ayer, ¿cuál fue la instrucción que yo di ayer sobre esta página? Marco. Okay, déjeme apagar un micrófono aquí. Que, ok. Let me see. Marco. ¿Cuál fue la instrucción que di sobre esta página ayer? Lisette. Que quitáramos gerunde, que pusiéramos ing. Very good. Excellent, right? Veo algunos que estaban como que, what? Entonces, esto lo tenían que hacer ayer. Thank you, Trinidad. Borrar esto que está aquí en paréntesis and put ing. Ing. Right? So, esto no va a estar en su página ahorita. So, scratch it. Right? Ing and complement. So we have the structure, subject, ahí está otra vez la estructura, subject, verb to be, el verbo, aquí le dicen main verb, que es el verbo, y el ing, plus complement. Continue, please, Francisco, ya que tiene el micrófono. Number one. The sentence. Yes, sir. The first sentence. Yes. I am meeting the interns tomorrow. This option will take a place in the future tomorrow. Very good. Very good. So aquí dice, I am meeting the interns tomorrow. So this action will take place in the future, right? Estamos hablando de eventos del futuro. Se usa el present continuous, right? I am meeting the interns tomorrow, right? ¿Cuándo? Tomorrow es, ¿qué significa tomorrow? Mañana, right? Future. Future, right? Interns, ¿qué significa interns? Internos. Internos, yes, very good. Y no estamos hablando de internos como de hospital, right? We are talking about new people, los internos, right? The interns, right? But, right? It could be, puede ser posible también, right? Porque aquí no dice que no es un hospital tampoco. So it could be both, right? Pueden ser dos, ya sea internos in a hospital, ya en el área de medicina, or en el área de una administración. Teacher,
Una pregunta. ¿Qué significa mating? Okay, o mating. Okay. Meeting. Reunir. Meeting. Right. Oh, okay. La reunión, right? Reuniéndose, meet, reuniéndose, reuniéndose, reunirse, right? Now, letter A, continue please, Trinidad. What time is Maria interviewing the people? Okay, very good. What time is Maria interviewing the people? Aquí está haciendo una pregunta, ¿va? ¿Verdad que sí? ¿Y qué es la respuesta, Trinidad? She's interviewing them at 5 p.m. Very good. So, aquí estamos haciendo un poquito específicos, right? Remember, yo ya le di la estructura a la práctica. Ahora lo vamos a hacer un poquito más grande, más en la área de trabajo. More administrative, more work related. So it says here, what time? So aquí ya está agregando qué? Quiere el tiempo. ¿A qué hora? Y es question. Is verb to be viene antes y después viene qué? Subject. Okay, very good. Thank you, Lise. Cuando hacemos preguntas después del verb to be viene el subject. Very good. Luego viene el verb with ing, right? Interviewing. Interviewing. ¿Qué significa interviewing? Entrevista. All right, entrevistando, right? Entrevista, relacionado con la entrevista. ¿A qué hora María estaría entrevistando qué? The people. ¿Qué significa people? Personas. La persona. Very good. Y aquí dice respuesta. She's interviewing them, relacionándolo a people. Ellos. A las 5 p.m. Notice at. So aquí ya estamos poniendo en práctica todo lo que hemos visto y todo lo que han visto en el módulo 1 y las semanas anteriores. Mm-hmm. Con prepositions, time, object pronouns, and present continuous, affirmative, and question form. Lo único que aquí le están agregando el tiempo. ¿A qué hora, right? What time? Let me see. Teacher. ¿Cómo? Thing. No, time. Time. Tiempo. No, aquí en cheese, intervening. Mm-hmm. ¿Qué quiere decir? ¿Quién? Them, ellos. Them. Pero este no es they, es el object pronoun. El object pronoun, el pronombre de objeto. Que estamos refiriéndonos a ellos, a la gente. Them. ¿Están claros ustedes con el object pronoun? Them. ¿Quieren un ejemplo más? ¿Cómo utilizar el them? ¿Alguien? Yo, teacher, por favor. Ok. ¿Nomás usted? Ok. A ver. ¿Los demás están claros cómo utilizar el object pronoun, them? No me puedo desviar mucho del tema. No, teacher. ¿Ah? Oscar Ramírez, si quisiera también. Ok, bye. El them, esto se le llama el object pronoun. Ok. Es cuando utilizamos el me, call me, que recibe la acción. Pero aquí vamos a ver el them, right? So, si yo digo, María and José are working. María and José are working. ¿Cuál es el subject aquí? Ben. ¿Cuál es el subject? María and José. Ok, very good. María and José. Este es el sujeto. Son dos. María and José.
Okay. I told them to eat lunch at 12. Notice here, este es el object pronoun, ¿verdad? Para no repetir otra vez María y José, utilizo un object pronoun. Yo le dije, para no decir, María y José están trabajando. Yo le dije a María y José que como, para no estar repitiendo, ponemos un object pronoun. Them. No es they. Yo les dije a ellos, I told them. ¿Y them a qué se refiere? A ellos. A ellos. ¿Y quiénes son ellos? Them. María y José. Very good. All right. Otro ejemplo que no sea... No sé si me equivoco, pero es como decir juntos ellos otra vez. Para no repetir la oración. Exactamente. Para el object pronoun, para no repetirle. Y lo usamos también en español, ¿right? María y José están trabajando. Yo les dije a ellos, right? No vamos a decir María y José están trabajando. Yo le dije a Maceo y Joría, María y José, que, ¿right? Y María y José. So, instead of repeating, utilizamos lo que se le llama object pronouns, right? Y para them, para ellos se utiliza el them, okay? José is working. I told, ¿qué vamos a poner ahí? Lo mismo, pero con él. Him. I told him. Okay. I told him. Yo le dije a él. I told him. ¿Y si fuera nomás María? Her. Very good. María's walking. Working. I told her. Her. Yo le dije a ella. All right. Very good. Y así es. Estos son los object pronouns. All right. If you want to, si quieren verlo fuera de la clase, busquen estos. Object pronouns. Ok. Estudienlos. Object pronouns. Object pronouns. All right. I think yo tengo un buen material que está incluso medio español y medio inglés. Si alguien lo quiere, nomás me mandan un mensaje y con gusto se los mando. Right? Es algo que lo he utilizado antes. So if you want to, just let me know. All right? But we will continue with the present continuous. Let me see. I am writing the report next week. Continue, please. Daniel. I am writing the report this week. Continue. Nice. And I am sending it as soon as you finish. Very good. Very good. All right. Present continuous. Subject, verb to be, and then verb with ing, and then the complement. Y aquí dice nice, nítido, right? Y yo, and I am sending it, y yo estaría mandando, as soon as you finish, right? Nomás termines, yo lo mandaré, right? As soon as you finish, dice aquí, as soon as you finish. Nomás termines. Let me see. Now, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto se lo dejo de tarea. 1, 2, 3, 4, 5, 6 on page 30, en la página 30. Como pueden ver, ¿qué no son las instrucciones, Daniel? Unscramble. Unscramble the following words to create a sentence. Very good. So van a descifrar o van a... You're going to unscramble. Las palabras están
mixtas y ustedes las van a colocar para hacer una oración. All right. Number one, ahí está el ejemplo. Number two, three, four, five, six. When you finish, you send it to me. Eso es de tarea. Two, three, four, five, and six, page 30. All right. We will continue tomorrow. I'm going to do the final attendance. So when I call your name, please say present. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Adrian de Jesus Machado. Adrian de Jesus Machado. Okay, cero. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Marquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera Aquino. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Thank you. Marco David Velasquez. Marco David Velasquez. Okay. La respuesta. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present. Okay, thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette Paz. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Okay, great. Let me see. Juan Jose Conrado, today you stay. Okay, for your 10 minutes. Usted se queda por los 10 minutos extra. All right, let me see. Okay, class. Thank you for your participation. No se le olvide las tareas que le dejé hoy. En página 30. All right, you can send me the captura when you finish. All right, a mí. You send it to me. Any questions? ¿Alguna pregunta sobre esa tarea? You can ask me. Me mandan un mensaje. Cualquier pregunta. Okay? I'll see you tomorrow and we will finish. Thank you for participating, and I'll see you tomorrow. Have a great night. See you tomorrow. Okay, good night, see you everyone. Tomorrow, teacher. All good right. Night. Good night. Bye bye. Nomás Juan José Conrado se queda. Thank you. All right. Thank you, everyone. Good night. Hello. Hello, teacher. Ya casi le cortaba. No me acuerdo. No, la verdad no sabía que ahora. Y a cortar iba a acabar con usted, me dijo. Juan José Conrado, right? Today. Sí, pero como está mi tocayo también, pensé que iba a decir Juan, el otro Juan. No, él lo tocó ayer. Ya. A ver. Pues. Quiero ver. Pues tengo varias dudas. Bueno, algunas. Okay. Quiero ver, pero voy a buscar el cuaderno porque lo guardé, teacher. What happened? Vaya. Tenía una duda con el tema, con hace dos temas anteriores. What happened? Quiero ver, eran donde decía la frase que era de necesitar y la otra que era como obligatorio. Quiero ver. Okay. Eso fue hace unos días, right?
Hace como tres temas anteriores, o cuatro. Que me confundí yo en esa tarea, porque incluso en la tarea lo tuve que hacer como dos veces, creo. Ah, aquí está. La otra, need to and have y to. Obligation. Ah, y obligation. Okay, ¿cuál era la obligation? Obligation is how to. Very good. Y la otra era need to. Uh-huh. Pero de necesidad. Ajá. Entonces, ya a la hora de traducirlo al español, me quedaba realmente si este era necesidad o si era obligación. O sea, ok, ahí depende. Ahí depende de tu perspectiva. Right? Ahí depende de la persona. No es que lo que yo piense o lo que piensa alguien más. Right? Cuando el need to or have to, recuerda también que el need to y el have to también se usan, aunque no lo creas, se usan casi igualmente. Right? Porque uno puede decir, sí es necesidad, pero también es obligación, ¿right? Sí, entonces, depende de cada persona. También. Exactamente, tu perspectiva. Si tú lo ves como obligación, tú lo vas a decir como obligación. Si tú lo ves como una necesidad, normalmente la necesidad es cuando tienes que hacer algo para adquirir algo más. Ejemplo. Te voy a dar mejor ejemplo, ¿right? Y do this real quick. For example, I need to work to pay the bills. Okay. ¿Qué quiere decir ahí? Yo necesito trabajar para pagar the bills, no sé qué significa. Bills son aquellas, todas las facturas que te llegan. Okay. Pagar como la luz, el agua, internet, esos son los bills, right? So, I need to work to pay the bills. Sí. Yo necesito, es una necesidad, right? Si no trabajo, no pago los bills, right? Normalmente las necesidades van acompañadas con alguien más. Right? Hacer algo para adquirir algo más. Parece que le puse X, Y, right? X, Y, parece que era el ejemplo. Let me see. Déjame ver si puedo sacar esa. Era esta, right? I need to, I have to, right? Una necesidad. Y la otra es obligación. Obligación. Right? Por ejemplo, otra forma. I need to work. ¿Hay algo de diferencia ahí? Yo tengo que trabajar, necesito trabajar. Más que todo las perspectivas. Exactamente, right? Yo necesito, I need to work. Tienes opción, ¿verdad? Puedes decir que no o sí, yo necesito trabajar, pero si no, pues ni modo, right? Pero la segunda... Yo tengo que trabajar, o sea, porque a ley tiene que trabajar. Exactamente, I have to work.
right? Uh-huh. So, esta es obligación uh-huh. y esta es necesidad, right? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que también me confundí un poquito porque en la homework también ahí yo le decía, yo tenía otro pensamiento diferente y a veces me la tiraba como mala. O sea, tuve que volver a hacer la homework. Lo volví a repetir. Okay. No, por eso. Ahora, cuando hay cosas que son como decir, o sea, se tienen que hacer de obligación. Como uh-huh. decir, ¿necesitas tomar agua o tienes que tomar agua? Uh-huh. ¿Es una obligación tomar agua o nomás es una necesidad? Pues, es necesidad. Okay. Para mí es necesidad. Ok. Right. Al menos que uno esté comiendo, se esté enchilando, sí, la ley tiene que tomar agua. Right. Ahí sí, ¿verdad? So, uh-huh. is your si tenés sed, ¿verdad? Dices, I need to drink some water, ¿verdad? Uh-huh. Si tenés sed. Sí. O alguien puede decir, bueno, es que es obligación tomar agua, ¿right? Right. I have to drink water, ¿right? Uh-huh. Ahora, para personas que están tomando medicamentos, ¿es una necesidad hacerlo? O sea, que lo pueden hacer si quieren o no, ¿o es una obligación? Obligation. Ah, obligación. Entonces vas a utilizar have to. Right? Hay algunas situaciones que son como I have to, right? Tengo que, right? Personas que son diabéticas o any other enfermedades que les dicen tienes que tomar este tratamiento, right? You have to. No tiene opción. So it's an obligation. I have to. Okay. I need to es necesidad y hay opción de decir que no, prácticamente. Uh-huh. Hay una opción. Ahora, si hay una tarea de la universidad, es un parcial, ¿es necesidad hacerlo o es una obligación hacerlo? ¿Una obligación? Ah, o sea, porque si quieres, no pasa. Si quieres pasar, right? Si quieres. Correcto. So uh-huh. I have to do the homework, right? Uh-huh. All right. So that's the difference. Hay esa perspectiva de pequeña, pero puede causar la diferencia. Uh-huh. Right? And have to and need to. Uh-huh. Okay. ¿Te quedó más claro el tema? Sí, hoy sí. Right. Hoy sí, ya, por lo menos ya sé que va a depender de las perspectivas. Va a depender mucho de eso. Ajá. De la acción. O de las circunstancias, de la acción. Yeah. Okay, eso más que todo la duda. Bueno, ahí tengo otras dudas, pero ahí casi ahora, todos los temas. Vaya, digamos, ¿asistir a la clase es necesidad o es obligación? Pues para tener el cupo para lo otro es obligación. Ah, ya ves. Pero para uno es como aprender, o sea, puede ser de los dos. Exactamente. Para el aprendizaje es una necesidad, right? Inglés. Pero... eso. Para pasar el siguiente curso es obligación. Exactamente, right? So, I need to learn English y la otra es I have to attend class. Okay. O assist, right? Tengo que asistir a las clases. Right? Yes. Right? Ya veas un poquito la diferencia, right? Sí, ya, hoy sí, ya más o menos. El need to, hay opción, hay otra opción. Uh-huh. Que sí, puede faltar, puede sí o no. En la otra, no hay opciones, ¿verdad? Okay. Right? Si tú pasas como 3 o 4 días, ¿qué pasa? Bye bye, ¿right? Bye bye, cabal. No, it's an obligation, ¿right? It's an obligation. Okay. Okay. Okay, teacher. Well, thank you, teacher. Thank you for staying y siempre agradecido por las preguntas. Continue, okay? No te des por vencido. Okay, gracias, teacher. Continue. Okay. Take care. Good night. Good night, teacher. All right. Good tomorrow. See you tomorrow. Good night.